México, Notimex. Guión: el candidato a la dirigencia nacional del PAN, Marco Cortés, señaló que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, deberá enfrentar las consecuencias que deriven de la cancelación del aeropuerto en Texcoco. Dijo que la consulta sobre el nuevo aeropuerto fue un rotundo fracaso y una burla a todos los mexicanos, por todas las inconsistencias evidenciadas en la votación, y porque fue un ejercicio partidista de Morena. Destacó que las primeras consecuencias negativas de la consulta se reflejan en la cotización del dólar y la caída en la Bolsa Mexicana de Valores, pues previo a los resultados de la consulta, la moneda estadounidense estaba en 19 pesos, y después del anuncio rebasó las 20 unidades. El candidato a la dirigencia nacional del PAN pidió a López Obrador dar marcha atrás a esta decisión, que la consulta sea únicamente un elemento más en la toma de decisiones, y el nuevo gobierno se asesore bien con expertos internacionales y nacionales en aeronáutica, impacto ambiental y turismo, entre otros temas. Cortés Mendoza vislumbró numerosas consecuencias económicas que habrá con la cancelación de las obras de Texcoco. Añadió que en Acción Nacional no aceptan que la participación de los mexicanos de buena fe sea utilizada para legitimar las malas decisiones. Precisó que en el PAN no bajaremos la guardia hasta que en verdad se escuche a los especialistas y se reconsideren los resultados de la consulta, pues fue un ejercicio ilegítimo, no vinculante y manipulado por un partido político.